Hello, first grade. How are you today? Well, today is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Thursday. Well done. And it's the 10th of September. The 10th of September. And what's the weather like today? Is it windy? No. Rainy? No. Snowy? Nevando? No. No, it's sunny and hot. Sí, cambia porque la teacher graba antes esto para que tenga tiempo de poner y salga en tu horario. Vos le cambias el clima, no hay problema. Ok, quiero que prepares ahora cualquier cosa que suene. Puede ser un baldecito con un palito como este. Si tenés un bombo, si te sabes tocar la guitarra también, trae la guitarra. Si tenés una pandereta, preparamos. Yes, ok. Hoy es un día muy especial porque empezamos a trabajar la esquematización final de todos los contenidos con el cuadernillo. O sea que vas a necesitar tener a mano tu cuadernillo. Siempre vas a tener que tener el sílabus que es lo que te mandamos ahora. ¿Sí? Te mandamos ahora. Yes, ok. El sílabus completo, porque vos tenías hasta donde entró, hasta la unidad 6, hasta donde entró, ¿dónde? En el examen global de medio año, hasta la unidad 6. Pero ahora te mando el completo, donde están las unidades 7, 8 y 9, ¿ok? Y dice así, señores padres, se les comunica que desde el día de la fecha se empezarán a esquematizar todos los contenidos, desde la unidad 1 a la unidad 9, escrito y oral. Se les ruega que hablen con sus hijos para que estudien, así pueden sacar máximo provecho a esta etapa. ¿Sí? ¿Ok? ¿Is it clear? Right. ¿Ok? So, pay attention now. Good, pay attention now. Esto te voy a mandar, vos lo vas a imprimir, ¿sí? Porque nosotros vamos a trabajar de la siguiente manera. Cada día, vos ya sabes porque ya hiciste la esquematización en Junior A, en Junior B, y ahora es tu tercer año que haces esquematización. ¿Qué es lo importante cuando hacemos una esquematización, un repaso general de todo antes de hacer? Siempre hacemos el warm-up porque ya estuvimos trabajando así con ese warm-up, que precalentamos el tema. La diferencia es que vos no estás, pero cuando vos estás, vos pasás a la pizarra, vos escribís los nombres, vos hacemos el round of questions, hacemos como el make question and answer en pareja, ¿sí? Entonces, ahora la diferencia es que vos tenés que hacer en casa, repitiendo y haciendo todo lo que te va pidiendo la teacher. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Qué es lo importante que necesitamos? Un highlighter de cualquier color. Puede ser pink, puede ser this yellow. Yes, ok, pero que sea un resaltador, un highlighter. Yes, entonces, vamos a resaltar siempre el tema que damos. Yes, y aquí, al margen, vamos a poner la fecha que esquematizamos esa gramática. ¿Sí? Por ejemplo, hoy, en la esquematización 1 del 10 de tal, vamos a esquematizar 3 temas. Yes, diferentes temas, ya te vas a enterar cuáles son. Ok, well, de la unit 1. ¿Ok? ¿Es clear? Entonces vamos a subrayar, vamos a poner la fecha, yes, highlight, put the date, y al lado vamos a poner la traducción. Yo te mando siempre la traducción en la fotopizarra. ¿Por qué? Ponemos todo en el sílabo, porque de aquí, esta va a ser tu guía para estudiar para el examen final, aparte de tener todos los trabajitos que hicimos en el cuaderno, en el activity, en el classbook, etc. Can we start? Okay. Well, so pay attention now. Stand up. Primero vamos a ponernos stand up. Okay. Yes. Okay. Hands up. Hands down. Hands on the hip. Bend right. Bend left. Yes. Yes. Okay. Walk. Walk and jump. Walk and jump. Okay. Is it clear? Yes. Okay. Okay. Hands up. Hands down, hands on the hip, bend right, bend left, okay, turn around, yes, okay, hands up, hands down, hands on the hip, bend right, bend left, turn around, stop,
So, what's your name? I'm Ruth. What's your name? Okay. Good. Continue. Okay. Handsome. Handsome Mickey. Bend right. Bend left. Turn around. Turn around. Okay. Dance. 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 With your hands up. Okay, stop. How old are you? How old are you? I'm 40 years old. Y muy pronto te cuento ese secret. I'm going to be 41. Ya voy a tener 41. Qua, 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 qua. Okay, well, are you ready? How old are you? Entonces hasta ahora respondimos dos questions. Muy fáciles. Okay, what's your name? What's your name? My name is, or I'm, pa, 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 or my name is, la segunda, how old are you, básicas, eh, how old are you, I'm, years old, yes, acá, years old, years old, okay, dale, seguimos, yes, okay. How old is your mommy? My mommy, my mother, my mommy is, oh my God, 62 years old. How old is your mother? She's 50. Okay. She's 41, like the teacher. Oh, that's great. Okay, ready? Good. Just a come on. Baby. Hands up. Hands on the hip. Yes. Bend right. Bend left. Turn around. Turn around. And down. Lift your hands up. Up, down. Up, down. Up, down. Up, down. Stop. Okay. No puedes estar ahora sentado viendo la clase, ¿eh? O sentada. No way. Okay. Do the activity. Porque esta actividad está preparada para que hagas un warm-up y para que hagas así. Tal cual. Por algo, ¿eh? Ok. How old is your father? How old is your father? My father is 81 years old. Ahora ya cumple. La semana que viene. Is 80, pero va a ser 81 years old. Ok. So, how old is your father? Ah, he's 39. Wow. Very young. He's 40. Oh, 35. Very young. Okay? Is it clear? Good. Well, now the music stops and everything, and we go to the chart here. Okay, are you ready? Good, good, good. Okay, so, what's his name, what's his name, what's her name, what's his name, yes, okay, okay, her name is, her name, wow. Her name is, his name is, okay, are you ready? Round of questions. Y ahora es donde viene a tomar parte
tu instrumento casero, guitarra, si tienes guitarra, marca ese ritmo. Run, run, run. Yes, okay. Pam, 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 pam. What's her name? Her name is Molly. What's his name? His name is John. What's her name? Ah, no, what's his name? His name is Peter, pero vamos rápido, ¿eh? No, what's her name? Okay, pam, pam, pam. What's her name? Pam, pam, pam. Her name is Molly. Pam, pam, pam. What's his name? His name is Tom. What's his name? His name is Peter. What's her name? Her name is Ruth. What's his name? His name is Tim. What's her name? Her name is Michelle. What's her name? Her name is Mary. What's his name? His name is Paul. Ooh. What's your mommy's name? My mother's name. Her name is Mary. What's your father's name? His name, my father's name, his name is Joseph. Jose. Are you ready? Sí o sí tienes que estar en un instrumento, ¿eh? Cualquiera, inventátelo. Yes, okay? Yes, any. Yes, okay? All right, are you ready? Yes, okay. Ya practicamos what's her name and what's his name. ¿Cuál es su nombre de él y cuál es su nombre de ella? Acordate, his para los varones es su de él y her su de ella. Desde la unidad 1, del minuto 0, ¿eh? Ahora, vamos, ves que tiene otro dato. Yes, okay. ¿Qué te parece que vamos a practicar? How old is he? How old is she? Okay, good. Is it clear? How old is he? How old is she? She is ta 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 years old. Oh, he is ta 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 years old. Yo me corro y te queda esto para que vos lo puedas hacer. Así me voy a hacer después yo para que vos lo puedas practicar en tu tablet, laptop, computer, teléfono, en cualquier dispositivo, ¿ok? Y vas a hacer solito, ta, ta, ta. What's her name? What's his name? How old is he? How old is she? Are you ready? Yes, yes, yes. Okay. Yes, teacher. All right. Good. How old is he? How old is she? She is 10 years old. How old is he? He is 30 years old. How old is he? He's 40 years old. How old is she? She's 41 years old. Okay, las fotitos medio jóvenes están, ¿eh? How old is Tim? He's 60 years old. How old is Michelle? He's 54 years old. How old is Mary? She's 16 years old. How old is Paul? He's 28 years old. Okay, acá podemos saber siempre how old is he, how old is she. Pero si no sabemos los números, cuá, 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 cuá. Entonces, ¿cuál es tu trabajo extra en casa? Practicarte todos los números, ¿ok? Is it clear? Yes, ¿ok? Tienes tu listita de números, así que te practicas. How old is Mary? She is 18 years old. How old is Peter? He's 40 years old. How old is Ruth? She's 41 years old. Pam, pam, pam. Yes, ok. Well, that is all. Yo te dejo un ratito eso, entonces vos lo practicas en casa. Pones pausa y haces las mismas preguntas, ¿ok? Is it clear? Right. Well done. Now, yes, ahora sí. Highlighter and syllabus. ¿Con qué páginas vamos a trabajar hoy a la par de la videoclase? Pages from the cuadernillo. Yes, okay. Página 1, 1, page 2 and 3. Okay, from the cuadernillo. Is it clear? Yes. Y de tarea vas a tener la 122, la 136. Ya voy a explicar la tarea ahora, antes de que te desconcentres. Okay. Bueno, entonces en clase vamos a trabajar con la 1,
la 2, la 3. Yes, okay. Is it clear? Ah, perdón. 1, 2, 3 y la 10. Okay. Página 10. Estas son las páginas que se trabajan en clase. ¿Sí? Yes, exercises A and B. Okay. Bueno, te explico. Para cuando trabajamos en clase, vos sabías, ¿sí? Que nosotros poníamos un timer, ¿sí? Que poníamos un timer y que dábamos unos minutos para hacer esos ejercicios, ¿sí? Por ejemplo, para el ejercicio 1 dábamos 10 minutos, para el 2, 10 minutos, y dependiendo de la complejidad del ejercicio, nosotros les poníamos un minuto. ¿Te acordás? Cuando teníamos el timer que salía proyectado acá, y decíamos 10 minutes, y explotaba una bomba o sonaba una alarma cuando terminaba el tiempo, ¿ok? Ahora no lo vamos a hacer así, porque vos estás haciendo en tu casa, ¿sí? A veces te levantas a tomar agua y eso, y no lo voy a manejar yo. O sea, pero voy a apelar a que no te levantes, que traiga tu agua y todas esas cositas, y que te lleve cada minutito de estos que vamos, cada ejercicio de esto que vamos a hacer, 10 minutos. ¿Está? Más o menos. ¿Ok? ¿Is it clear? Bueno, explico homework. Página 122. ¿Ok? De tarea, esto es de tarea. Read and look, draw a line, I've got a bike, y voy a hacer una línea hasta la nena que tiene una bici. I want marbles, quiero bolitas, voy a hacer esto. Entonces tenemos la diferencia entre yo tengo y yo quiero, ¿está? Con el dibujito. Then we have 136, 136. Hello, 136. Yes, okay. 136. Draw a line. What's he wearing? Sí, unimos A, B, C, D. Y después vamos a poner he's wearing. Vamos a pintar. Yes, okay. Después de unir. He's wearing blue trousers. He's wearing a yellow sweater. He's wearing black shoes. Vos le pintás del color que querés. 139. Yes, 139. Esto que estoy explicando es tarea. Yes. Match, unimos head, shoulders, los hombros, arm, hand, toe, los dedos de los pies, foot, knee, la rodilla, finger, los dedos de las manos. Yes. Ok. Y la 140, te vas a dibujar. Draw your face. Y después uní. Hair, ear. Y vas a poner, this is my face. Ok. Tarea explicada. Explico, así no nos concentramos. Ok. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que primero dijo la teacher que tenemos que hacer? La teacher Ruth dijo que había que conseguirse un highlighter. Vamos a subrayar los contenidos que yo te voy a poner acá en la pizarra. ¿Yes? ¿Ok? What's your name? Hoy, esquematización 1. Vamos a subrayar what's your name, que es lo que practicamos en el warm-up de la clase. How old are you? Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tenés? Yes. What's her name? ¿Cuál es su nombre de ella? What's her name? Her name is Mary. What's his name? What's his name? How old is he? ¿Cuántos años tiene él? ¿O cuántos años tiene ella? How old is he or how old is she? She is 12 years old. He is 11 years old. He or she is years old. Okay? Esto lo tenés en la foto pizarra también. Vamos a poner acá 18 years old. Okay? Is it clear? Bueno, vamos a marcar los contenidos entonces. Okay? Okay. Tenemos el syllabus. Vamos a la unidad 1 y marcamos what's your name,
What's his or her name? How old are you? How old is he or she? Todos esos contenidos tienen que estar así, mira, look. Con el highlighter. Y al margen ponemos 10 del 9. 10 del 9. Vos ya sabés, estamos recordando cómo trabajar. Así que vas a aplicarla a alguien que siempre se sienta en tu casa con vos. No entiendo cómo hacer, no existe eso, ¿eh? Sino que vos ya tenés que recordar que hacíamos así. Hicimos así, nos entrenamos en Junior A, en Junior B, en primer grado. ¿Está? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el día 10 del 9 repasamos what's your name, que el 10 del 9 repasamos what's his or her name, que el 10 del 9 repasamos how old is he, how old are you, how old is he, how old is she. ¿Está? Is it clear? Right. Así queda marcado. Lo dejamos al sílabos por un lado y vamos a hacer la primera actividad. Yes, okay? Are you ready? 10 minutes. Te tiene que llevar 10 minutitos, okay? Is it clear? Okay? 10 minutes for page 1. Okay? Ready. Vos te contás, yo no voy a hacer los 10 minutes. Vos vas a poner pausa. Yo voy a seguir a la siguiente frase, yeah, a la siguiente page, yes. Pero vos te vas a cronometrar, yes. Como hacíamos en casa, en la clase, yes. Okay. Is it clear? Right. Vamos a marcar con el highlighter la guía. Hello, I'm Daisy. Acá tenés el nombre. Hello, I'm Flossie. Hello, I'm Otto. En la primera parte vamos a poner hello y en la otra hasta toda la página 1. Ready, steady, go. No te levantes, no vayas a mirar el pajarito en la esquina, el bird, los trees, nada. Es hacer esto ya. Ready, steady, go. Hello, I'm Daisy. Hello, I'm Flossie. Hello, I'm Otto. Hello, I'm Jack. Toda esa página tiene que estar terminada. Más o menos en 10 minutos. Si te lleva 5, mejor. Entonces la página 1 va a estar terminada. ¿Ok? So, let's go now to page 2. Esto no es tarea, ¿eh? Esto es lo que se hace en clase. Las tareas son las páginas 122, 136, 139 y 140. ¿Sí? ¿Ok? Seguimos con la página 2. Y después vamos a la página 3. Síguela. Hello, I'm Samuel. Hello, I'm Paula. Y después vamos a marcar otra vez la pregunta guía. What's your name? I'm Molly. My name is Molly. No vamos a poner los dos. Vamos a poner uno y uno. Hello. Vamos a poner question and answer. Daisy. What's your name? I'm Daisy. What's your name? My name is Jack. What's your name? I'm Greg. What's your name? My name is Polly. What's your name? I'm Thomas. What's your name? I'm Susan. What's your name? My name is Lolly. What's your name? I'm Michael. Y después, relax. Read and paint. One is red. Y vas a pintar el one de red. 10 is yellow. 4 is brown. 3 is green. 2 is blue, 7 is black, 9 is white, 5 is orange, 8 is purple, 6 is pink. A trabajar aquí, complete. Hello, how are you? Yes. Hi. Good. Fine, thank you. Bye. Yes, esa es toda la ayudita que te puedo dar. Y después vamos a la página 10. No vamos a hacer esto de aquí, ¿eh? Solo el ejercicio A and B. You have 9. I'm teacher. Yes, okay. Highlighter, marcamos las palabritas con las que nos vamos a tener que completar. I'm
Ay, ups, di un spoiler. Number two, I'm years old. My pencil case is my is Ruth. Complete about you. Acerca de vos. ¿Quién se va a dibujar ahí divinamente? You. Vos te vas a dibujar en ese portrait. I'm Gregorio. I'm 8 years old. I'm 9 years old. Cada uno pone su edad. My bag is blue. My teacher is, y pones el nombre de la teacher que te guste. Puede ser de tu teacher de la escuela, de tu teacher de inglés. Mejor si pones mi nombre, ¿eh? Me voy a poner contenta. No, it's a joke, ¿yes? Pones el nombre de la teacher que te guste, ¿sí? Con la que vos te sientas bien, ¿ok? Y ahí terminarían las pages que tenemos que trabajar en clase, ¿sí? ¿Ok? Entonces serían estas pages. 1, 2, 3, 10. Solo A and B, ¿está? ¿Ok? La tarea ya está explicada. Y esto fue la esquematización. Prepárate, anda leyendo todo. Siempre prepara un instrumento. Si tenés en casa panderetas, si tenés maracas, todo lo que sea. ¿Sí? Prepárate porque vamos a hacer siempre así. Esquematización, ¿ok? ¡Mua! ¡Mua! ¡Happy weekend! ¡See you next class! ¡Bye, bye! ¡Have a nice day!